muy buenas noches, bienvenidos una vez más, como todos los domingos, a las 20 horas, a Legítima Defensa, segunda dosis. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV, suscríbete al canal si todavía no te has suscrito, haz los comentarios que quieras, puedes hacerlos en el chat, en el perfil de comentarios, puedes hacer donaciones en el chat y por favor poné me gusta, poné like, que es bien importante para que después el algoritmo de YouTube nos recomiende y cada vez más gente pueda vernos. Saludamos a todos los que nos miran por la fanpage de Facebook de Caras y Caretas. Pueden comentar todo lo que quieran. Compartir en su perfil es muy importante. Y además elegir entre las reacciones que Facebook te ofrece, que son un montón. Desde las positivas hasta las negativas. Me queda saludar a los que nos miran, sí, por las pantallas de UCL. Canal 195 en DirecTV. Canal 2 de Flow. Canal 2 de Cablevisión. Gracias por estar ahí. Gracias por acompañarnos. Háganse socios de la comunidad de Caras y Caretas. Ahora te ponen el QR, ahí está el QR, vas ahí directo a ese enlace que te lleva a la pestaña de socios de la página web de Caras y Caretas, y ahí hay diferentes modalidades, de las que son a pura voluntad hasta algunas que ya tienen tarifas, pero que también ofrecen productos o servicios de nuestra casa editorial. Y no me quiero olvidar, por cierto, de todos los que nos miran, nos acompañan, nos siguen semana a semana desde el exterior, que son un montón, uruguayos, uruguayas y también personas extranjeras que les interesa la realidad de nuestro país. Bueno, gracias a todos ustedes por estar acompañándonos todos los domingos con Legítima Defensa Segunda Dosis. En la noche de hoy vamos a repasar un poco la situación de las empresas públicas ya en este último tramo de la administración de Luis Lacalle Pou. En todas las empresas públicas lo hemos venido tratando de manera abundante durante los últimos años en Legítima Defensa. Se han producido cambios o iniciativas de parte del gobierno que en general han terminado deteriorando o perjudicando a la propia empresa pública en beneficio de sus competidores privados. Esto lo hemos analizado con directores, con los sindicatos, y hoy también queremos repasar, porque además hubo en las últimas horas nuevas novedades, incluso en términos legislativos, que afectan en particular a Antel, y hay también novedades en términos judiciales, ya de las últimas semanas, que impactan sobre la política que se aplica en OCE, y bueno, en general hay novedades o hay cosas para que hacer una especie de puesta a punto con ustedes en las empresas públicas más importantes de nuestro país. Nos acompaña Edgardo Ortuño, ahora muy embarcado en la campaña política hacia las elecciones del 27 de octubre, pero hasta hace bien poquito director de OCE por el Frente Amplio. Nos acompaña Daniel La Rosa, director de Antel, y nos acompaña Gonzalo Castelgrande, presidente del Sindicato de Trabajadores de UTE, AUTE, en esta noche. Así que vamos a la introducción y enseguida conversamos con nuestros invitados. Volvemos con Legítima Defensa Segunda Dosis. Gracias a todos los que nos acompañan. Pongan like, hagan comentarios y gracias a los que se están sumando en este momento. Buenas noches a los invitados. Bienvenidos, Edgardo Ortuño, Gonzalo Castelgrande, Daniel La Rosa. ¿Cómo les va? ¿Andan bien? Bueno, bien. Gusto, sí. Sí, se puede decir que bien. Los tres han estado en este programa en varias oportunidades. No me dejan mentir, hemos venido conversando durante todos estos años lo que se ha pasado en las empresas públicas, que ha sido mucho, y algunas cosas muy polémicas y algunas cosas complicadas. Pero me parece que da para comenzar con Daniel La Rosa, porque las novedades que se vienen del Parlamento en estos últimos días con la aprobación de esta ley de medios que venía en discusión, recuerden, desde el comienzo del gobierno. Era de los primeros proyectos. Y ya en los corrillos se manejaba eso como la ley Romay, porque mucha gente le atribuía la autoría al dueño de Canal 4 y en general a las familias dueñas de los grandes, de las tres familias de los canales de televisión, de los grandes medios de comunicación. Esta ley se aprueba, incluye algunos artículos que fueron advertidos como inconstitucionales porque permiten nombrar directores más allá del periodo y además crean cargos en un año electoral, que no se puede, pero además incluía este artículo, creo que 72, que el presidente ya vetó, un artículo propuesto por Cabildo Abierto, que establecía como criterio de selección de entrevistados en los canales y permitió que se le llamara la ley Mordaza, y además generó protestas a nivel nacional e internacional.
Pero la ley incluye cosas que impactan sobre Antel fundamentalmente, y yo quiero que Daniel nos explique un poquito esto, y por lo menos así lo veníamos discutiendo, favorece a, fundamentalmente a los canales, les permite, bueno, utilizar, en fin, entrar en competencia con Antel en algunos de los rubros, como el tema de los datos, que son de los más importantes. Entonces, Daniel, primero, ¿cómo recibiste la noticia de la aprobación de la norma y qué te parece que se está produciendo con esto? Bueno, Antel, al igual que todas las empresas públicas, ha recibido varios mazazos de este gobierno, ¿no? Ya de entrada, la restricción de inversiones, la restricción de entrada de personal. Eso ha implicado una restricción de 30 a 40% en términos reales de la inversión de Antel, lo que ha rezagado su ingreso en nuevos mercados que le permitan sobrevivir. Tenemos 1.300 trabajadores menos. De esos 100, hay 100 que son especialistas tanto en la parte de telecomunicaciones como de informática, que es la proyección hacia adelante de Antel en los rubros de servicios digitales, y no han sido repuestos. No ha entrado un solo ingeniero a Antel en este periodo. O sea, empezó a entrar algo de gente el año pasado, en octubre, un poquito antes de octubre del 2023, en septiembre, octubre, entraron 140 personas, de las cuales 70 ya trabajaban en Antel. Mediante otros tipos de contratos. Entonces, ha sido impactante lo que han hecho sobre Antel. En particular, en la ley de medios, el artículo 49, el que finalmente es 49, en un momento fue 48, pero básicamente lo que es, ratifica algo que ya el gobierno había decidido hace 2 años por resolución ministerial y que después, a su vez, lo habían ratificado por una rendición de cuentas, que es entregar licencias para venta de internet a los cable operadores. O sea, estamos hablando de licencias nuevamente entregadas a dedo, a los mismos que se le entregó siempre a dedo las licencias y los permisos. Se les empezó a entregar en ese momento. Ahora, como se hace una nueva ley de medios, se ratifica eso, pero esto ya viene de hace un par de años. Viene también ¿esto qué permite? Bueno, que en realidad compitan con Antel. Está asociado a una medida que hace un par de semanas sacó el gobierno, que permite consorciarse a los cables de Montevideo. O sea, acá siempre se mete por delante a los pequeños cableros del interior, pero eso es una gran mentira. En realidad, esto es para los cableros de Montevideo y los canales de aire de Montevideo, al igual que se le da 3 millones de dólares por año a cada canal durante 3 años, ya van 2 años, o vamos 6 millones y perdiendo 5 millones y medio. Las cuentas de Antel dan 1 millón de pérdida por año, igual se ratifica ir al tercer año, contra cualquier sentido básico de administración de los fondos públicos. Con informes negativos, este directorio votó continuar adelante. O sea, cosa que jamás se nos pasaría. Yo estuve en varias administraciones y jamás una administración de Frente Amplio hizo una cosa de esa, ¿no? En realidad, si hubiéramos hecho eso, había varios en el CONCAR. Entonces, ¿y estos tienen que ir al CONCAR? Y yo creo que si uno... Cuando vos me decís eso, ¿me lo decís de manera poética o me decís que te parece que están incurriendo en delitos? O que están incurriendo en cosas, mirá, que habría que ver, tienen apariencia delictiva, para no entrar en la difamación fácil. Claro, no. Yo digo que es difícil de argumentar legalmente que uno tenga 2 años de pérdida según los informes técnicos y vote proseguir con un contrato, ¿no? O sea, o está mal el informe técnico, o hay algo que está mal en la decisión de Antel. Pará, o sea, quiero hacerle una pregunta al doctor. Claramente le dije, la responsabilidad es de ustedes. ¿Cómo se argumenta eso? Bueno, ellos argumentan por otro lado. Dicen que, no, que se están acordando de el pobre señor del interior que no tiene acceso al cable y entonces lo mira por la red de Antel, ¿viste? Hay tantas maneras de llegar a esa gente, en vez de pagarle 3 millones de dólares a los canales, o sea que se me ocurren 1000 alternativas, pero bueno, hay un justificativo siempre muy raro porque siempre van en la misma dirección. Y a eso lo ato a que ahora también va en la misma dirección lo que dice la ley de medios.
Y también va en la misma dirección un proyecto de resolución de Antel donde se permite acceder a la red de fibra óptica a estos mismos señores que le pagamos 3 millones de dólares. O sea, le pagamos 3 millones de dólares, le damos licencia y además le vamos a dar, le vamos a permitir que usen la fibra de óptica de Antel, tendida por Antel, 1.000 millones de dólares de inversión. Eso le vamos a permitir que lo usen para competir contra nosotros, porque la competencia es buena. Ese es un argumento que ahora parece que era buena antes, porque ahora dice que hay que colaborar. Eso lo digo, te digo las contradicciones del discurso. Hace 2 años parece que lo brillante era competir, porque eso iba a generar una cosa bárbara, que iban a bajar los precios, y es una gran mentira, porque es una empresa pública que tiene ganancias, y que si quiere bajar los precios, lo puede bajar ahora administrativamente, no precisa ninguna competencia. O sea, y además es un monopolio natural, porque las inversiones de infraestructura, así como esta empresa pública, como Antel, como UTE, como OCE, son monopolios naturales que por naturaleza ya, por la forma de ser, por las inversiones que requiere, es mejor que esté en manos de uno y sobre todo público. Digo, no lo digo yo, o sea, lo piensa cualquier ballista del año 30, ¿no? Porque es leer las actas del Parlamento cuando se crearon estas empresas. Pero entonces, a lo que voy ahora, además le van a dar la fibra. Entonces, hace 2 años que estamos con esto de que le dan el permiso a Internet y que quieren dar la fibra. Hace 4 en la LUC que ya se proponían las dos medidas, que son dos medidas claramente separadas. Una es usar la fibra de Antel y otra tener el permiso para vender Internet en los hogares. Entonces, ahora se está avanzando a último tramo, en el último tramo de la campaña, para cumplir con la promesa que no se pudo cumplir, porque esto de la fibra óptica no tenía los votos en el Parlamento. No tuvo nunca. Acá se opusieron el Frente Amplio y se opusieron algunos partidos o partes del Partido Colorado y el Cabildo Abierto, se opusieron a abrir la fibra de Antel. Y entonces ahora, como eso no tiene los votos en el Parlamento, lo hacen administrativamente y nuevamente esta administración y este directorio de Antel va a votar algo contra Antel. O sea, yo creo que ya viene en reiteración real. ¿Cómo se puede evaluar eso? ¿Qué medidas? Bueno, lo estamos analizando. O sea, obviamente, creo que ante la gravedad de esto, Sutel ha dicho que va a recurrir, que va. Y bueno, nosotros también estamos analizando qué capacidades tenemos de poder meter esto, porque esto tiene que ver con la administración del patrimonio público. O sea, nosotros no estamos ahí. Yo les dije el otro día, nosotros no estamos acá para orden y manda. Acá estamos para administrar una parte del patrimonio público y no puede ser que no nos animemos a recurrir el consorcio, el tema del consorcio, que se unen todos los cables para competir con Antel, no nos animamos a recurrir. Y digo, ¿pero por qué? Y no, porque es mandato del gobierno. Digo, ¿y qué argumentó el gobierno? No sabemos porque no nos dieron el expediente. ¿En el directorio? Sí, sí. Y digo, ¿pero cómo no van a recurrir si no saben ni con qué argumento lo aprobaron? Pero pará, porque el día viernes, Daniel, se aprobó, porque la ley... Es una mezcla de cosas, pero sí, yo entiendo, pero la ley se aprobó esta semana. Yo sé que no es directamente, pero el viernes el presidente, el jueves veta el artículo ese de la discordia, y el viernes firma el decreto este que permite la creación de Unired, o sea... de ese escozo de consorcio para vender internet en Montevideo. Es, viste, cuando quieren ser rápidos, son rápidos, ¿no? Ta, 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 ta. Es como que ya tuvieran. A mí no me sorprendería que el lunes abrieran las oficinas ya, ¿no? Y estuviera el logo. Porque sí. Está como que todo armado, ¿no? Yo creo que lo que hay que plantear es que hay, en realidad, varias medidas en paralelo que en la LUC estaban unificadas, pero las dividieron en pedacitos y las van cumpliendo. En plena campaña electoral las van cumpliendo una a una para entregar todo el paquete que no pudieron aprobar en el Parlamento. Entonces, bueno, la ley de medios es una, digo respecto a Antel, ¿no? La parte que afecta a Antel en la ley de medios es una, la entrega de la infraestructura es otra, el consorcio de los canales privados ahora le dan una licencia especial para el consorcio. O sea, tengo licencia dudas. C.
Sí, que tengo dudas que las licencias las puedan dar, porque es a un consorcio que le dan una licencia en plena campaña electoral. O sea, tengo dudas que. Pero bueno, ellos tenían tres licencias por separado y ahora tienen una más. Tienen una cuarta licencia, que es para el consorcio, que es lo que salió en estos días. O sea, son varias medidas que apuntan a qué, a romper el monopolio que tenía Antel. Ese monopolio es un monopolio. De hecho, que tiene el 99% de todas las conexiones en los hogares de Internet, ¿no? Mediante fibra óptica, básicamente. Y ese monopolio ha sido muy exitoso porque tiene altísima calidad, una cobertura increíble a nivel mundial, estamos en los primeros puestos. Y en cuanto a precios relativos a lo que cobra los salarios uruguayos, es muy competitivo. O sea, porque acá vienen y comparan en dólares. No, acá lo que importa es lo que ganás y lo que pagás. Entonces, acá es de los mejores a nivel mundial. Y además se puede bajar más porque en realidad Antel está ganando, ¿no? Porque este gobierno, otra cosa que ha hecho es festejar balance, ¿no? O sea, restringen inversiones, restringen gasto de mantenimiento, restringen todo. Mantienen las tarifas, porque no las bajan, y ganan. Entonces festejan el balance. Digo, pero acá ese balance no lo tradujeron en lo que dijeron. De rebajar la tarifa. Bueno, si querían rebajar la tarifa, tenían y tienen todos los argumentos y está la financiación para rebajarla. Si se ganó, según el balance, 250 millones de dólares ganó Antel. Y cobra 450 por el internet en el lugar. ¿Cuánto margen tiene para? Muchísimo. O sea, no precisás ninguna medida. Entonces, acá lo que se hizo es, se le dio permiso, se le va a dar entrada a la infraestructura de Antel, se los deja consorciar para competir con Antel, y Antel con las manos atadas, porque hace 2 años que sabemos que va a entrar esta competencia, y Antel ha sacado la nada contra eso. Yo pongo el ejemplo siempre que los contratos de fibra óptica son por cuando uno ingresa a la fibra óptica, firma un contrato por 24 meses. Bueno, 85% de esos están vencidos. Entonces yo vengo insistiendo hace un año y medio de que se empieza a hacer un trabajo de fidelización para que se renueven esos contratos y posponemos la entrada de los privados, lo que haría cualquier empresa, ¿no? Si sabe que viene un competidor, fideliza de alguna manera en dando contenidos, dando juegos, dando servicios en general en el hogar. Y entonces yo digo, vos, hay que fidelizar ya, porque si tenemos 85% que se nos puede ir, si nosotros hacemos un nuevo contrato con mejores condiciones para el. Ni siquiera había que bajar de precio, era con mejores condiciones, ¿no? Que eso implica, bueno, te doy determinados contenidos que a vos te interesa el fútbol uruguayo, te lo doy, lo tiene Antel. Entonces, había que hacer eso, no se hizo nada. Seguimos con 85%, hace un año que seguimos con 85% de los contratos sin renovar. Entonces, claro, estamos atados de manos, no nos permiten hacer eso. No nos permiten competir en 5G, porque ¿qué pasa? 5G es un diferencial, pero ¿qué uruguayo sabe que es un diferencial? Ninguno. O sea, hicimos una campaña de 5G hace un año porque teníamos un candidato a presidente que se hizo la campaña para él mismo, inauguró 19 veces lo mismo. Inauguró, la mayoría de los pueblos del interior tienen una base, de los pueblos no, de las capitales del interior tienen una radio base 5G. O sea, hizo una campaña electoral gratis a costilla de Antel, en efecto, eso no es competir con Claro y Movistar, eso es hacer algo para llenar el ojo. O sea, retrasaron el 5G y cuando lo lanzan para no competir. Entonces te mienten, te dicen, vamos a competir. Y cuando tenés que competir, dice no, tenés que colaborar. Vamos a alargar el 5G para competir, pero no compiten de verdad. Estamos atados de mano. Y bueno, eso es el resumen de esta gestión que ha sido totalmente débil. Débil en el sentido de que no les preocupa nada, no tienen una visión estratégica, no tienen un rumbo. Y entonces lo único que se preocupan es de la parte de política comunicacional. O sea, acá los gerentes hacen lo que quieren, siempre que no toquen, cuando tengo que arreglar un reclamo, levanto el tubo y se arregla. Cuando tengo que solucionar un tema comunicacional del gobierno, eso se hace. Pero todo lo demás, nada. Y lo otro es totalmente pasiva.
una gestión pasiva donde, claro, si vos no tenés un rumbo estratégico de desarrollo de país, de generar derechos, entonces vos estás esperando ahí que los privados te propongan negocio. Entonces, claro, esperaron ahí y vino, ¿quién vino? Vino Disney, ¿no? Disney dijo, pa, acá yo tengo, he vendido 5.000 suscripciones a Disney, me meto con Antel, que tiene 1.200.000 hogares conectados, si logro colocar el 10%, multiplico por tanto la ganancia. Entonces vino, presionó Disney, y que le van a decir que no a Disney, se arregló con Disney. Yo creo que es contenido bueno también para Antel y para competir, pero ¿en qué vamos? 110.000 abonados tiene Antel a Disney. Entonces, pero eso todo fue una gestión pasiva. No es que nosotros nos propusimos hacer eso. Fue porque, bueno, vino el gran capital, presionó y lo logró. Pará, Daniel, pará, porque tenemos que hablar de todas las empresas públicas. Sí, y además perdón. Más preguntas. No, no pasa nada. Yo te dejo porque es una cantidad de información brutal, pero ahora no. Después me tienen que decir, ¿por qué decís que le va a vender Antel a 100 pesos? Y los otros van a vender a 1.400, porque eso me no, tengo que... Es mucha la diferencia, me la tenés que explicar, sí, y vos sabés mucho de números. Te quería preguntar a vos hoy, Edgardo Ortuño. Edgardo es profesor de historia, pero es un tipo como fue ministro, legislador, tiene una amplia experiencia. Hay algo así como la administración ruinosa en el sentido de tipificación penal. O sea, ¿qué pasa cuando vos sos director de una empresa pública y haces cosas que perjudican casi que deliberadamente a la empresa pública? Eso no tiene ninguna... ¿Es solo política eso? ¿O puede tramitarse en los juzgados? Bueno, porque te decía, terminábamos en el CONCAR. Y bueno, pero... A ver, en primer lugar, por supuesto, hay una cuestión política y ética, ¿no? Cuando nosotros desde el Frente Amplio decimos que queremos empresas públicas fuertes, es porque entendemos que tienen que garantizar servicios de calidad a toda la población, garantizando además el acceso a derechos, en el caso nuestro el agua, el saneamiento, pero también hoy las comunicaciones, las telecomunicaciones, ni que hablar la energía, son derechos humanos que tiene que atender la gente. Y nosotros concebimos las empresas públicas como motores de desarrollo del país para la mejora. Entonces hay una cuestión política que es... El debilitamiento de las empresas públicas está atentando contra los servicios, que atentan contra la calidad de vida de la población, de la gente, y contra el desarrollo y el crecimiento del país. Hay una condena política, desde mi punto de vista hay una condena ética, y después legalmente habrán que analizarse y hacerse los estudios correspondientes. Porque, bueno, puede haber responsabilidad administrativa. Y eventualmente, si se constata que hubo, por ejemplo, connivencia con el sector privado o que hubo situaciones irregulares, bueno, puede haber también consecuencias penales. Hoy nosotros no estamos en condiciones de denunciarlo porque no tenemos elementos objetivos, pero creo que habrá que hacer las investigaciones porque hay cosas que no son sostenibles racionalmente porque atentan directamente contra el interés de la propia empresa. Cuando quieras empezamos a hablar de agua y tú y la audiencia me han visto fundamentar acá cosas que no solo las fundamenta el equipo técnico del Frente, sino que las ha fundamentado incluso las consultorías privadas técnicas que contrató el gobierno, de que, por ejemplo, en los proyectos de iniciativa privada que proponían hacer saneamiento o la planta potabilizadora de Arasatí con gestión privada o con gestión pública privada eran $300 millones más caro que la gestión pública, sin entrar a discutir los proyectos en sí. Y sin embargo, en el caso del proyecto Arasatí, hoy en cuestión en la justicia, se aprobó, por supuesto con los votos en contra del Frente, un modelo de negocio que por primera vez incorpora la gestión privada en la gestión del abastecimiento de agua potable para la población, porque el proyecto Neptuno Arasatí incluye que la toma de agua tanto del Río de la Plata como del Polder la va a hacer el privado, pero además todo el financiamiento y todo el mantenimiento a un costo de $57 millones para la empresa pública, que tiene para hacer obras en todo el país en este gobierno un tope de $70 millones. Entonces es realmente una cuestión que demostramos nosotros, inicialmente antes de que se hiciera el proyecto, demostró Price y las consultorías privadas que contrató el propio gobierno y el propio consorcio
para estudiar los posibles caminos, eligieron uno de los caminos más caros, ¿no? Y nosotros dijimos esto mismo y lo decimos hoy, hecho por OCE con gestión pública, en vez de tener que pagar casi 60 millones de dólares al año, sale la mitad, sale 30, sale un poco más. Entonces, cuando nos preocupa esta situación y decimos que la situación financiera de OCE es crítica, yo cuando me voy del directorio para sumarme a la campaña por el próximo gobierno del Frente, dejo un documento de balance que dice balance negativo, mala gestión por tres aspectos que suponen el debilitamiento de la OCE como conclusión, como gran balance. Reducción de personal. Cuando yo me fui, de los 4.450 y pocos funcionarios que había cuando entramos, habíamos perdido 1.100. Ahora recuperaron algún ciento, pero debemos estar perdiendo 700, 800 funcionarios. Cuando la gente reclama por las pérdidas de agua, reclama porque lo atienden tarde, o sea, se necesitan funcionarios. Segundo lugar, recorte de inversiones, drástica, significativo. Inversiones en esto significa menos servicios de agua y menos servicios de saneamiento. Después lo pagamos, ¿verdad? Porque vino la pandemia, además de la pandemia, vino la sequía y no estábamos en condiciones de atender como teníamos que atender como empresa pública el tema, y los uruguayos del sur del país terminamos con 73 días de agua no potable en las canillas, agua salada. Reducción y recorte de obras significativo, ¿no? Solo en saneamiento 40 millones de dólares aproximadamente. No hicieron la represa de Casupá, fundamental justamente para tener reservas de agua en casos de sequía, y ahí recortaron 100 millones de dólares. Pero además dijimos negativo el balance por los niveles de endeudamiento muy significativos, grave endeudamiento que, en el que va a quedar la empresa OCE para el próximo quinquenio y para los próximos gobiernos. Bueno, en esta semana, pensé que también lo ibas a reseñar como novedades de estos últimos días, la propia Oficina de Planeamiento y Presupuesto envió una nota a OCE llamándole la atención por, bueno, la fragilidad de su situación financiera. Porque en mayo el directorio aprobó, por supuesto de nuevo sin los votos del Frente Amplio, un préstamo de 10 millones de dólares primero, después de 20 millones de dólares más, porque no había para hacer frente a los gastos corrientes, es decir, para pagar los sueldos y comprar los suministros, y eso es el ejemplo de la debilidad, en este caso financiera, que están dejando en una empresa pública fundamental porque se encarga de los servicios de agua y saneamiento. Y con toda esta situación que tomó estado público, porque varios medios lo difundieron, participé en algunos medios, en algunos intercambios, y yo decía lo que les comparto ahora. Es grave, es preocupante la situación financiera hoy de OCE. Es mucho más grave la que nos dejan para los próximos años, y particularmente para el próximo gobierno, donde nosotros calculamos 200 millones de dólares de déficit para el próximo quinquenio. Teléfono para el Frente Amplio y para Yamandú Orsi y para toda la sociedad uruguaya, que tendremos que hacer frente a eso. Pero si se aprueba y finalmente avanza el proyecto Neptuno Arasatí y se construye, se empieza a construir eso, el déficit se duplica, ¿no? 1.500 millones de dólares de déficit para los próximos 20 años es lo que deja esta administración a OCE. Vamos a ir a un corte y volvemos y arrancamos con Gonzalo. Hay muchas cosas que les quiero preguntar, pero tenemos que ir a un corte. Y enseguida volvemos con más Legítima Defensa Segunda Vez. En Brow renovamos nuestra tarjeta de débito y ahora la red Brow Maestro se convierte en las nuevas tarjetas Brow Mastercard Débito, con las que vas a poder disfrutar de un montón de beneficios. Estas nuevas tarjetas te van a permitir hacer tus compras por internet, pagar con la seguridad que brinda la tecnología sin contacto, acceder a todos los beneficios que tenés por ser cliente de Mastercard. Y además, con la tarjeta Brow Recompensa Mastercard Débito, vas a poder formar parte del programa de lealtad Brow Recompensa, que te permite ahorrar en tus compras. Si querés conocer más de las nuevas tarjetas Brow Mastercard Débito, entra en recompensa.brow.com.uy/débito. Elegí la tuya y comenzá a disfrutar sus beneficios. Brow Mastercard Débito. Usalas para todo. En Uruguay, desde siempre está Caribe con K.
salís a comer. Y está el Caribe con K, te vas para afuera. Y está el Caribe con K, te das un gustito. Y está el Caribe con K, vas a ver una peli. Y está el Caribe con K, vas a macromercado. Ah, pero acá sí es negocio. Chocolate por la noticia. ¡Vas a macromercado! En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K. Menos en macromercado, que siempre es negocio. Siempre es negocio. Mamá se le complicó para darnos la llave mañana. Uy, ¿cómo hacemos? Lo que parecía simple, hoy es un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. Ah, entonces sos como un Locker que resuelve misterios. Exacto, y vengo a resolver el misterio de la llave. Pedile a tu madre que te las deje en uno de los lockers de Habitat. Recibís un código y vos las vas a buscar cuando puedas. ¡Ah! Y también me sirve para todas mis compritas de internet. Lo entendiste a la perfección. ¡Me vuelvo Locker! ¿Dónde está? Se fue sin saludar. Eso es un nuevo misterio. Locker Habitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro. Volvemos con Legítima Defensa Segunda Dosis, gracias a todos los que nos acompañan. Gonzalo Castelgrande, presidente del Sindicato de Trabajadores de UTE, AUTE, de la Asociación de Trabajadores de UTE, nunca lo digo bien, porque en realidad es un sindicato que se llama AUTE. Gonzalo, en UTE había pasado más o menos lo mismo. Hemos hablado ya del tema funcionarios, lo que implicó aquel decreto 90-2020, de que entraban, no se creaban los vacantes, se creaban los vacantes y no se completaban, eso tuvo impacto sobre UTE. Pero un tema que empezó a tomar relevancia a lo largo de los años, y que parece ya muy consolidado, es que UTE entregó a los grandes consumidores a los proveedores privados, que usan, es medio paralelo a lo de Antel, ¿no? Usan la infraestructura, ¿sí? Y venden a los proveedores privados, y a UTE le significa la pérdida de buena parte de su negocio, pero sin que los tipos pongan la infraestructura. O sea que está, al final, que UTE como que les banca el negocio, les subsidia el negocio. Y para colmo, eso tiene además una repercusión, creo yo, o en algún momento discutimos que podía tener una repercusión en la tarifa de los uruguayos, de los comunes, de los pequeños consumidores. ¿Cómo ha seguido avanzando esto, que es lo trabajamos o lo conversamos tanto contigo como con Cardona, con Fernanda Cardona, me refiero a la directora de UTE, en varias oportunidades? Bueno, primero saludar. La última vez hasta me pusiste gráficos. Trajimos algunos datos. Viene con placa, viene con el PowerPoint. Hoy tenemos un panel de lujo también, saludamos. y bueno, la verdad que agradecemos la invitación al programa. Estamos casi cerrando ya este periodo de gobierno y es bueno hacer balances. Y no te echaron. Y bueno, no nos echaron todavía. Tenerlo fuera, sí, es complicado. Recordar eso porque a veces la audiencia también se nos pasa. Todos los días surgen cosas nuevas. Pero cuando arrancó este gobierno, recordar que la UPP impuso un instructivo a todas las empresas públicas. Por eso es que son cuestiones comunes que vamos escuchando de lo que venimos hablando, un instructivo de cómo conformar sus presupuestos, en donde es un instructivo de destrucción prácticamente de las empresas públicas, era como diciendo, bueno, un bombazo para adentro, en esa lógica que se le impuso al gobierno
la idea que tuvieron antes de las elecciones en el año 19, aquel documento de la Confederación de Cámaras Empresariales. No podemos olvidarnos para quién se gobierna. ¿Qué decía? Que básicamente, bueno, hay que bajar el costo del Estado. Eso es una visión muy discutible, ¿no? Porque bajar el costo del Estado, ¿para quién, no? Y ahí decían, bueno, que había que eliminar el 100% de las vacantes que venían del periodo pasado. Hay una destrucción de puestos de funcionarios públicos importante en todas las empresas públicas. Después se decía que había que eliminar el 67% de los ingresos, o sea que cada tres funcionarios que se jubilaban solo podía ingresar uno. ¿No? Ahora Eduardo mencionaba lo que pasaba, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es esto. Se recortaba el 15% de las inversiones con respecto al quinquenio pasado, el 15% del funcionamiento, el 40% de la contratación de becarios y pasantes, que muchas veces dan una mano, porque en esto de restricción de empleados públicos, gurises que están estudiando, hacer sus primeras experiencias, y bueno, y después un montón de restricciones más, en horas extra, bueno. Eso hizo que después de 4 años, ya largos 4 años, nos dejó un tendal enorme, ¿no? Bueno, se hablaba de lo que pasaba en OCE y en Antel, pero en UTE no escapamos, ya lo hemos hablado acá en el programa, del déficit de funcionarios que tenemos en la UTE. Cuando estamos hablando que, si bien hay una introducción de nuevas tecnologías en diferentes formas de producción, bueno, ni que hablar, Antel, comunicaciones, bueno, en todas las empresas públicas, pero todavía no estamos al nivel de que las nuevas tecnologías puedan equiparar todo el personal que se necesita para las tareas esenciales que brindan las empresas públicas. A veces nos olvidamos, ¿no? Porque cuando estamos en nuestras casas y estamos tomando mate, ¡ah, mirá el funcionario público que no hace nada! Pero el funcionario público es el que te lleva el agua, la luz, las comunicaciones, ¿no? La carta, o sea, todos los servicios esenciales que tiene hoy la población, que si no pudiera acceder, estamos hablando de la educación, la salud, todo, es parte del funcionamiento del Estado, que muchas veces nosotros nos comemos el mismo verso de aquellos que quieren achicar el costo de ese Estado supuestamente tan grande para quedarse con su tajada, porque es, le voy a sacar a la mayoría de la población estos servicios para que ese dinero, porque estamos hablando que hay un déficit fiscal, hay un espacio fiscal limitado, entonces la plata es la misma, me la tengo que llevar yo. ¿Quiénes son esos? Y bueno, son los grandes empresarios. Que este gobierno ha tenido una particularidad, que ha gobernado con nombre y apellido. Porque, entre otras cosas, se hacen política con nombre y apellido. Que va para la empresa, ¿no? No sé, en la UTE, por ejemplo, hoy se están beneficiando a los grandes consumidores, como decías vos, que son grandes empresas. Ahora, el mes pasado, salieron, varios, porque aparte te abundan, ¿no? Resoluciones del directorio de UTE, resoluciones del Ministerio de Finanzas, resoluciones de la OPP, todos condicionando subsidios directos a grandes empresas. Salió ahora el 20% a la zona franca, le van a descontar de la luz, que ya se le descontaba, por ejemplo, a la Free Zone que queda en Punta del Este, ahora se le suma la Aguada Park, que queda ahí atrás del Palacio de la Luz. O sea, zona franca que estamos hablando que no pagan nada y encima le hacemos un descuento del 20% de la luz, ¿no? Pero para eso no hay recorte, ¿tá? Tampoco hay recorte para lo que está sucediendo de que la UTE está aguantándole los trapos. Ahora salieron nuevos decretos. Bueno, yo me acordaba de la ley de riego y el tema del agua. Hoy hay recortes en la UTE de todo tipo, pero han habido nuevos beneficios para los que son los regantes, por ejemplo. Pero claro, no es para el regante, porque un granjero, yo escuché el otro día la Asociación de los Granjeros, claro, no das abasto. Estamos hablando de los grandes agroexportadores, que la UTE pone plata directo para darle subsidios, y ahora no solo eso, se le están haciendo las instalaciones, porque con la excusa de generar, vamos a dar respaldo a tal pueblo, se le hace la instalación, se le monta un transformador, se le pone una subestación, una estación, y el regante tiene todo ahí, gratirola, ¿tá? Los grandes latifundistas. Bueno, entonces estamos ante una situación que es claro de para qué están poniendo a disposición de quién están poniendo el Estado, ¿verdad? Pero a la vez hay un montón de gente. Yo recuerdo, cuando salimos de la pandemia, de la parte más dura de la pandemia, había 50.000 usuarios que estaban casi que colgados a la luz, ¿no? Se discutió en el directorio, había posiciones de directorio de decirle, querían cortar todo. Sí. Querían cortar todo, y ahí estaba pequeños comerciantes, familias, sí, todos los que habían quedado tirados durante la pandemia, que mucha gente, sí, ¿no? Sí. Y a la vez se empezaba a discutir esto de darle a las grandes empresas.
a los grandes consumidores estos beneficios en perjuicio de UTE. De la gran mayoría de la población primero y de la empresa pública. Porque con ese dinero también podías haber dado una solución a esas familias, ¿no? ¿Qué es lo que nos dicen hoy en UTE? No hay plata. No sé si les recuerda algo de lo que está pasando del otro lado del río. Pero porque todos los proyectos que tenía UTE para este año de obra nueva, que no sea con esta característica, ¿no? No se están haciendo. Es más, los proyectos se están planificando usando los materiales al extremo, o sea, la capacidad de los materiales lo calculan al más alto nivel para que ese material pueda, si un transformador tiene una capacidad determinada, bueno, va a ponerte el transformador y que tire lo que hasta que se prenda fuego. Estamos un poquito más de mitad de año, o sea, ya no hay dinero en la UTE para salir a hacer todas estas cosas porque lo que se hizo en toda la administración, se fue pasando el déficit de un año para el otro y este año ya no se puede corregir. Entonces tenemos un problema muy grande. Para redondear esta primera parte, decir de que hay un tema que es importante decirlo y nosotros como sindicato tenemos que decirlo, que lamentablemente llevamos 9 años de recortes en las empresas públicas. Porque si bien este quinquenio fue tremendo, dijimos los porcentajes de recorte, pero eso se lo sumó el quinquenio pasado también hubo un instructivo de recortes en la OPP, que fue mucho más leve que este, pero también los sí tienen lo mismo, con porcentajes más chicos. Y bueno, estamos en el marco de una campaña electoral y próximo a un cambio de gobierno. Pará, vos, eso me interesa, porque a 9 años incluye este gobierno e incluye el último gobierno del Frente Amplio. En opinión de los trabajadores de UTE, lo que hay que hacer es el camino de recorrido más inverso, hay que incrementar... O sea, en lugar de recortar, digamos, aumentar la inversión en las empresas públicas. Y mirá, Leandro, mínimamente hay que eliminar este instructivo. No, sí, está bien, pero es una discusión que tiene una validez. Y nosotros estamos convencidos que sí, que hay en algunas áreas que hay que incrementar la inversión porque puede la UTE y debe. De hecho, hay rutas de negocios nuevas, como lo que se está hablando del hidrógeno verde, que el Estado tiene que ser protagonista. ¿La UTE va a ser protagonista de eso? No. No, va a ser protagonista para garantizarle... Electricidad. Garantizarle la electricidad, pero garantizarle, dejarle todo el camino para que vengan, ya está, Grupo HIF chileno, Enertrag alemán, están los proyectos tirados, o sea, no. Entonces es muy difícil, digo, si no se cambian algunas políticas macro, es muy difícil que cambie lo otro, ¿no? Porque después terminan siendo los mismos los beneficiados. Bueno, vamos a... cruzar ahora a la OCE, porque tengo algunas preguntas que te quiero hacer. Hubo una resolución judicial, por lo menos el juez Alejandro Recarey dio la orden de no innovar en relación con el proyecto Neptuno. Me llamó muy poderosamente la atención el recurso, la recusación que hace el Ministerio de Salud Pública a partir de otra decisión que había tomado Regaré en otro caso vinculado con las vacunas, discusión que en su momento fue muy polémica. Fue polémica. A mí me pareció también que la decisión de Regaré era incorrecta, pero me doy cuenta que un juez puede tomar decisiones correctas o incorrectas. No significa que una decisión invalide todas las otras. Invada todas las que vengan. Porque también Regaré, yo lo conozco, la gente capaz que se acuerda, no. Regaré fue el juez que dijo un día que, creo que en la votación 14, no innovar. E impidió, hace ya en el gobierno de Valle fue este, que pasaran con las maquinarias para remover la tierra y esconder todo lo que ahí hubiese. Lo hizo en el caso de Elena Quintero. Fue Recarey que dio esa orden, que se armó también tremendo escándalo. Y bueno, pero bueno, gracias a eso, de algún modo, también hoy se están encontrando desaparecidos. O sea, tienen toda una historia como juez. Un juez que ha tomado decisiones valientes. Eso me parece a mí claro. Compartidas o no. Me impresionó. Pero lo cierto es que esta vez la propia tribunal, la justicia, dijo no. Tiene nada que ver una cosa con la otra y validó su resolución. Entonces está suspendido eso, el proyecto en este momento, ¿no? Y yo no sé ¿Qué expectativas tienen con respecto a esto, Ortuño? ¿Esto significa que ya está este proyecto? ¿O primero, es transitoria esta resolución, verdad? Lo que convalidó
apelaciones es la pertinencia de la actuación de Recaray. Pero en no el fondo. Caso. No la medida cautelar, que también está siendo recurrida por el gobierno por varias vías, ¿no? Por supuesto, OCE y también el Ministerio. Será clave lo que diga el Tribunal de Apelaciones. Si mantiene la medida cautelar, se suspendió el proyecto Neptuno Arasatí, es decir, se tiene que detener hasta tanto no se lleve adelante lo que se llama el proceso principal en el caso, que es, bueno, justamente hacer todo el estudio, escuchar lo que están reclamando. Recordemos que esto lo están reclamando las organizaciones de la sociedad civil ambientalista, la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida y la organización ambientalista Tucutucu de la zona de San José de Arasatí, que tuvieron además, yo creo que la inteligencia y la buena iniciativa de convocar a la academia, ¿no? Entonces dijeron, bueno, para nosotros esto es inconveniente para el país por determinadas razones, pero pedimos que se convoque como testigo a los más encumbrados científicos de la Facultad de Ciencia. Y fueron como 10, 11 de Facultad de Ciencia, Facultad de Ingeniería. El propio juez agregó algunas convocatorias, con lo cual tuvimos ahí a lo más selecto de la academia en términos de agua y de medio ambiente, declarando en la justicia con un consenso que es la opinión negativa sobre el avance de este proyecto en lo que tiene que ver con los aspectos ambientales. Nosotros aquí en el programa habíamos hablado mucho de lo que tiene que ver con los aspectos legales y constitucionales, ¿verdad? Porque el modelo de negocio elegido contraviene lo dispuesto en el artículo 47 de la Constitución, que además votamos y ratificamos más del 60% de los uruguayos, ¿no? En aquel plebiscito del agua. Y ahora yo empezaba a hablar de lo que son las consecuencias económicas. Porque hecho este proyecto, si se salvan las cuestiones ambientales, que hay que recordar que también están siendo objeto de estudio en el Ministerio de Ambiente, por lo tanto tampoco podría avanzar la ejecución del proyecto hasta tanto no tener la autorización ambiental, por ejemplo, que hoy no la tiene y se está estudiando en la órbita del Poder Ejecutivo en el Ministerio de Ambiente por los técnicos del Ministerio de Ambiente que están analizando las distintas objeciones de impactos ambientales negativos del proyecto. Dijimos que el tema está en la justicia también, donde veremos si se mantiene o no la medida de no innovar, es decir, de no avanzar y la suspensión del proyecto, pero a mí me interesa destacar el impacto que tendría la aplicación de la resolución del directorio de avanzar en la construcción de la planta de Arasatí y del proyecto Neptuno en las condiciones que se aprobó con estos costos que, insisto, suponen en los propios números oficiales 1.027 millones de dólares de costo que tendremos que pagar por el pago por disponibilidad, que es la forma jurídica que se encontró para privatizar parte de la gestión, ¿no? O se le va a pagar por la disponibilidad de la infraestructura, ¿no? A quienes la hacen, que son los privados, una suma realmente significativa, ¿no? Un promedio de 57 millones de dólares por año. Esto tiene un impacto en las cuentas de OCE, que hoy no tiene con qué pagar y hacer frente a esta erogación, que es muy significativo. Por eso nosotros decimos que el nivel de desfinanciamiento con el que queda la OCE es realmente una bomba de tiempo para el próximo gobierno, que tendrá que hacer frente a eso, porque tiene que seguir manteniendo funcionarios y funcionarias, dándole el servicio de agua y saneamiento, que es absolutamente básico a la población, con una empresa que no va a poder asumir sus costos corrientes y tendrá que, si se concreta esto, hacer frente a este contrato y a estos pagos de un proyecto que, más allá de todas las discusiones que hablamos recién, las técnicas, las ambientales, las de conveniencia, las legales, si se concluyera que es correcto y hay que hacerlo, hecho por la OCE, como la OCE hizo todos los proyectos en los más de 70 años de vida que tiene como empresa pública, tendría un costo de 600 millones en lugar de 1.000 millones de dólares. Entonces, nos preocupa, es grave, y hoy la situación es... Sería de OCE, ¿no? ¿Eh? Y sería de OCE. Y sería, bueno, por supuesto que sería propiedad de OCE.
Yo agrego en el final lo que tendría que ser el principio, ¿no? Si el Uruguay estuviera funcionando como debiera, que es la utilidad del proyecto. Yo he discutido hasta el cansancio, por supuesto con el asesoramiento de ingenieros, ingenieras del Frente Amplio, e ingenieros e ingenieras destacados que no son del Frente Amplio, que este proyecto costosísimo, millonario, no soluciona la necesidad de asegurar el abastecimiento de agua a la población del sur del Uruguay, es decir, a más de la mitad de los uruguayos, porque invertiremos todo este dinero en caso de que avance esto y no habremos solucionado el déficit que los técnicos ya hoy están diciendo que vamos a tener de agua potable en el año 2045. Entonces, esa es la preocupación, el interés del país, porque estos millones que estamos utilizando y destinando al proyecto Arasatí, con otra visión, con otra gestión, son millones que se podrían destinar a hacer la represa de Casupá y ahí sí asegurar reservas de agua dulce para no tener que hacer lo que tuvimos que hacer en la última sequía, que es ir a tomar agua salada del río de la Plata, mezclarla y darle a la gente agua no potable. Podríamos volver a hacer plantas de saneamiento. En los gobiernos del Frente Amplio hicimos 20 plantas de tratamiento de aguas residuales en todo el país. En esta administración todavía no se hizo ninguna. Entonces, cuando hablamos de empresas públicas motor de desarrollo, también hablamos de empresas públicas generadoras de empleo, porque cuando hay obras, obras de saneamiento, obras de agua potable, obras de fibra óptica, obras vinculadas a la generación de energía, además se genera empleo, que es uno de los temas centrales de la ocupación. Y en el interior del país. Y en el interior del país, ni que hablar, que es donde más se necesita. Entonces, estamos preocupados, creemos que hay que defender a las empresas públicas realmente de estas agresiones. En el caso de OCE, el balance nuestro como gestión del Frente Amplio es agridulce, porque no pudimos cambiar esta concepción en lo que tiene que ver con la obra de agua potable que el gobierno decidió hacer, que es Arasatí, pero por lo menos en el proyecto de saneamiento, quizás por la necesidad del gobierno, logramos cambiarle el modelo de negocio, ¿no? Porque también se quería hacer con financiamiento privado y con operación y mantenimiento privado durante 20 años, y eso tenía un costo de 300, 400 millones de dólares más caro que hecho por OCE. Bueno, achicaron el proyecto, lo anunciaron en sendas conferencias de prensa, que capaz que ustedes recuerdan, con la calle Pou, con Álvaro Delgado, que le prometieron a la gente 1.000 millones de dólares de obras en saneamiento en 124 ciudades. Bueno, de eso que se prometió y se difundió, después bajaron a 300 millones, ¿no? Y ahora, bueno, lo presupuestaron en 300 y al final quedó en 400, pero pudimos cambiarle la forma de financiamiento. Lo vamos a tener que pagar todas y todos a partir del próximo año, ¿no? Porque el gobierno anuncia cosas, que es otra de las cuestiones que nos preocupa, que es que se contraen compromisos costosos que se van a tener que pagar a partir de la administración que viene. Edgardo, quedan grandes, grandes deudas. Pero para terminar, de aquellas 124 localidades a las que se le prometió saneamiento, empiezan con 15, 16, que van a empezar las obras ahora en campaña electoral. Es más que los liceos. Porque te acordás que eran 135 liceos. Y no hubo, de Talvi, ¿no? Era. El liceo de Talvi, ¿no? Sí. Talvi, gobierno, era un compromiso de gobierno. Bueno, acá prometieron 124 y van a empezar, no a terminar, entre 15 y 20. Todo el resto lo vamos a tener que hacer, que son hasta llegar a 60 en el próximo gobierno. Entonces preocupan estas cosas porque no se ha hecho casi obras, se recortó muchísimo las obras, se recortaron los funcionarios, pero las cuentas quedan en rojo. Y la deuda hoy de OCE es, y lo decía también los medios de comunicación en esta semana, similar va a ser en el 2027, similar al pico mayor de deuda de toda la historia de OCE, que fue cuando, en la crisis de 2002. Entonces, ¿tiene sentido dejar a la empresa pública con estos niveles de endeudamiento similares a la crisis financiera más grande que sufrió el país por una gestión que no ha hecho prácticamente ninguna obra significativa? Yo creo que no, que es muy mala gestión, que compromete a nuestra empresa pública en su capacidad de seguir brindando servicios básicos para la gente, y por eso hay que cambiar, ¿no?
perdón que ponga la cuestión política, pero si tenemos cinco años más de este, esto sí te lo puedo afirmar, estoy convencido, cinco años más de este modelo de gestión, nos quedamos sin empresas públicas en el Uruguay. Nos quedamos sin OCE, pero me atrevo a decir que nos podemos quedar sin UTE y sin Antel. Pará, porque nos queda un minutito de bloque y Edgardo además después se tiene que ir, porque quedamos nosotros dos, ustedes dos y nosotros. Y yo. No busquen ahí la congruencia, la correspondencia, ¿no? Caso, género, número, porque está todo mal lo que dije. Y quiero hacerte una pregunta en este minutito. ¿Qué pasó con el caño que hicieron del río San José a una de estas? ¿Cuál era la represita aquella que habían armado? De Belastiquí. Belastiquí, ¿verdad? 40 millones de dólares me dijeron. Después a mí. Me vas a retar. Ante un minuto. Obra, ¿no? De que hablamos mucho, pero es tanto lo que habría 60 que hacer. 60 segundos, pero quiero saber qué pasó con ¿qué es lo que pasó? Primero le voy a decir la perdimos la guita a la audiencia y a ustedes que costó 40 millones de dólares. ¿Y lo perdimos? ¿No? Primero. Lo segundo que les quiero decir es que quedó pronta cuando ya había llovido. O sea que no la usamos. Esa obra de emergencia para la sequía se resolvió tarde. Otro error político, porque hay que decir que el gerente pasó el general otro día, y la gerencia y empezó lo propusieron meses antes. ¿No? La Cámara de la Construcción, ¿no? Se la llevó bien, ¿no? La Cámara de la Construcción se pusieron de acuerdo a las empresas y hicieron la obra en tiempo récord, ¿no? Pero no es responsabilidad política de la Cámara que las gerencias propusieran hacer eso en febrero y se hiciera meses después y llegara tarde, como la famosa desalinizadora, la que no entró en el Hércules, ¿se acuerdan? Y que al final llegó cuando tampoco era necesaria, ¿no? La tienen en un museo, ¿no? No, la tienen en un museo. Esa fue la que rompió el Hércules. Claro, capaz que fue la que rompió el Hércules. Entonces, en ese contexto, ¿no? De una obra costosa que se justificó, yo la voté en aquel momento porque realmente nos quedábamos sin agua. Hoy tenemos que decirles que el Ministerio de Ambiente envió una nota a OCE pidiendo que se desarmaran, que se desmontaran las obras realizadas porque eran obras de emergencia, por tanto hechas sin estudio de impacto ambiental y sin los requerimientos correspondientes. Y todavía no hay un plan para transformar esas obras en obras definitivas, ¿no? Que por lo menos tengan, que yo creo que es el beneficio que tienen, la posibilidad de trasvasar agua desde el río San José hasta que lleguen a la planta potabilizadora de aguas corrientes y bueno, tener un plan B frente a situaciones complicadas en el Santa Lucía. Otro desafío para la administración siguiente, bueno, ver cómo hace que este sistema de infraestructura que se construyó y que no se ha utilizado prácticamente, bueno, tenga sentido, utilidad en un proyecto de abastecimiento del sur de la población del país. ¿Te das cuenta, Eduardo, nos quedamos sin tiempo, que costó 40 millones de dólares, llegó tarde, no se usó nunca y ahora hay que desmontarlo? Increíble. Y Casupá costaba 70 y ya 80, estaba financiado. O sea que, y no, viste, eso es lo barato sale caro. Por no hacer esa obra, terminaste... Es insólito. Por no hacer esa obra que te solucionaba a 2045, o sea que te lo solucionaba en el momento, pero te solucionaba por años, ¿no? Terminaste haciendo algo de emergencia, de apuro, sin los estudios técnicos necesarios. Que bueno se usó. Yo te adelanto mi posición. Sería realmente una barbaridad desmontar por el costo brutal. Tendremos que hacer las obras adicionales para que esa infraestructura nos sirva para algo en el futuro sistema de abastecimiento. Como aquel puente que tenía en el gobierno de la calle Herrera. ¿Se acuerdan que hay un puente que no se usó nunca. Conduce a ninguna parte? Y es uno de los puentes más grandes del Uruguay. Bueno, nos vamos al corte. Gracias, Edgardo Ortuño, por habernos acompañado. Seguimos con Gonzalo Castelgrande y con Daniel La Rosa en el tercer bloque y último de este análisis que estamos haciendo sobre el estado de tres de nuestras empresas públicas. Después vamos a tener también en otro programa la situación de ANCAP, que también merece ser discutida ampliamente, porque la fueron desguazando, ¿no? También lo fuimos contando en tiempo real, además. Vamos a un corte, enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis.
Teatro El Galpón celebra su 75 aniversario con una cartelera internacional del 3 de agosto al 8 de septiembre. El Brote, Argentina, 3 y 4 de agosto. Mejor no decirlo, Argentina, del 8 al 11 de agosto. Desde España llega La Zaranda con Manual para armar un sueño, 17 y 18 de agosto. Reverso, Argentina, 31 de agosto y 1 de septiembre. Medida por medida, La culpa es tuya. Argentina, 7 y 8 de septiembre. El Galpón Internacional. Volvemos con Legítima Defensa Segunda Dosis. Gracias a todos y todas los que nos acompañan. Sigan poniendo el like, el me gusta, haciendo los comentarios, haciendo donaciones. Si no te has hecho todavía socio de la comunidad de Caras y Caretas, hacelo. En la página web de Caras y Caretas hay una posibilidad de hacerse socios, en la pestañita para eso. Pero ahora te ponen el QR y con el QR vos vas con tu celular, apuntás ahí. Bueno, supongo que saben leer QR y si no saben es buen momento para que aprendan porque está por todos lados. Y ahí tenés diferentes modalidades y apoyás mucho estos proyectos de comunicación que nacieron para hacerle romper el blindaje, decíamos nosotros, nuestra expresión, o por lo menos hacerle un daño. Algo hemos hecho, creo yo que algo hemos hecho, no es poco, pero con lo que veníamos hablando hace unos minutos con Daniel Larrosa, nos damos cuenta de la importancia que tiene encontrar vías de comunicar cosas alternativas a la versión oficial, porque el control sobre los grandes medios se hace en gran medida beneficiándolos permanentemente. Es una especie de toma y daca y se los ha beneficiado mucho y se los sigue beneficiando hasta el último momento de este gobierno, y eso tiene consecuencias, va a seguir teniendo consecuencias después que pase este gobierno, por cierto, también. Daniel, vos en alguna declaración pública dijiste que además de que se le está permitiendo competir con Antel en la venta de datos utilizando infraestructura de Antel a la fibra óptica, a los canales, mediante este consorcio que se le da una licencia especial, hay que entender que se le da los cables, pero los cables son los canales, porque acá todo es lo mismo. Además, largaste un número, que yo quiero que me expliques ese número, donde Antel es el que les proporciona a ellos, de algún modo, los datos que después van a revender. Y se los proporciona a un precio significativamente inferior a lo que Antel vende los datos a la gente. O sea, es un tremendo negocio que hacen, pero que vos manejaste, yo no sabía si estaba bien los números. Ponele 100 pesos a 1.400. Quiero saber exactamente de qué estamos hablando. Sí, Antel, básicamente el 1.400 que yo nombro sería lo que cobra por usuario Antel en una instalación de un hogar por fibra óptica, ¿no? Puede ser un poco más, pero en el entorno 1.400 es un número de referencia, ¿no? Eso es lo que cobra por usuario Antel. ¿Por única vez? No, todos los meses. Todos los meses. 1.400 pesos. ¿En la cuota básica? Más o menos la cuota básica. Hay un poquito más cara si querés más velocidad, si querés mejor. Bueno, pero digamos que ese es lo mínimo que cobra. En promedio podríamos decir que están 1.400, 1.500 pesos. Es lo que cobra Antel en promedio en cada casa de uruguayo para que tenga la disponibilidad de la fibra. En su casa, sí. el más barato, 1.400 pesos. Claro. El que sale, claro. El estándar. Entonces, ¿qué pasa? Ahora la argumentación del gobierno es, no, esto es buenísimo de venderle a los canales datos porque es un nuevo negocio. Bueno, si uno va y hace las cuentas, ¿ellos qué plantean? Plantean un pliego tarifario, donde un servicio que Antel ya da a empresas, le dan más capacidad y le reducen hasta 75% el precio. Entonces, uno se la cuenta y dice, bueno, entonces, por individuo que capten los cables, ¿cuánto va a cobrar Antel? Bueno, va a cobrar 100 pesos. ¿Y a quién le van a sacar ese cliente? Antel.
que cobra 1.400. Entonces, te lo plantean como un gran negocio nuevo y en realidad vos le estás dando la facilidad de que el tipo llegue y te capte un ingreso tuyo de 1.400 vendiéndole algo por 100 pesos. Esa es la cuenta. Entonces, además, le permite venderte más barato a vos. Porque con esa rentabilidad ellos podrían ofrecer claro, el mismo servicio a 1.200. Desde el punto de vista de Antel, pierde 1.400 de ingreso y genera 100. O sea, perdió. El cable, bueno, a los 100 esos le tiene que agregar los costos que tenga, por ejemplo, en la última milla para llegar y los costos del aparato, ese tipo de cosas. Pero en realidad le estás dando un margen importante que ellos a su vez lo van a atar a su contenido, ¿no? Entonces te van a competir vendiéndote el internet vinculado al contenido. Entonces, pero lo que pierde Antel efectivamente es la diferencia esa. Y entonces, ¿por qué esa es la justificación? Y yo le digo, no, está mal. No era que. Porque ellos dicen que hay que colaborar ahora con. Porque esto es colaborativo. Y yo digo, no, pero no era que íbamos a competir. Si vamos a competir, que se hagan todo ellos, que tiendan la fibra ellos. No era que era competencia. Bueno, que tiendan todo, que gasten dinero, que pidan los permisos, que arriesguen capital y ahí van a poder competir con nosotros. Pero una tarifa que se la rebajo, en realidad le estoy básicamente colaborando para que me compitan. Y ahí está la diferencia de entre 100 y 1.400 que perdemos de ingresos. Eso es un poco el ejemplo que ponía. ¿Has estimado, Daniel, porque vos sabes mucho de economía, haces las cuentas, quiero saber si se ha estimado qué impacto puede tener esto en términos así como gruesos sobre Antel? En millones de dólares, como entiende la gente, decir, bueno, va a perder. Bueno, mira, esto depende, si Antel sigue de manos atadas, obviamente esto es desastroso. Nosotros esperamos que Antel reaccione en algún momento antes de que empiecen a copar el mercado, ¿no? O sea, que ellos quieran entrar. Antel, según las cuentas de Antel, ¿no? O sea, ni siquiera las que hago yo, si pierde un 15% de mercado, estaría perdiendo en torno a 60 millones de dólares, más o menos. ¿Al año? Al año, ¿está? Estamos hablando de que Antel por eso recauda 450 millones de dólares y las ganancias, pongamos que son 100, pierde la mitad de las ganancias. En un primer, esto es paulatino y van entrando, ¿no? No es que pierda de un año para el otro, porque obviamente Antel está parado sobre un 100% de los hogares, básicamente. Entonces, a ellos se le va a costar entrar en la medida en que Antel reaccione, ¿no? Si Antel sigue con esta pasividad de no renovar los contratos, no ofrecer contenidos, y renovar los contratos por ese ofrecimiento, empezar a poner contenido más importante en Antel TV, que la gente lo aprecie, producir a partir de, por ejemplo, la Antel Arena, o sea, el Antel Arena es una fábrica de contenidos, además de una fábrica de propaganda a favor de Antel, por eso están castigados. Pero está, la parte de contenido cero está, y la parte de propaganda le hacen una contrapropaganda a las propias autoridades, ¿no? Diría que es una propaganda por sí solo, ¿no? Porque es nomás ir y uno queda deslumbrado de lo que es. Pero y además todo el mundo lo está nombrando continuamente de Antel Arena y de esa manera es propaganda. Pero han hecho todo el esfuerzo para que eso pierda. Entonces, Antel, en la medida que no reaccione, va a perder, y yo creo que esto es lo que dicen los gerentes actuales, influidos por el directorio actual, ¿no? Yo creo que cuando hagamos una cuenta verdadera, si Antel sigue con esta pasividad, puede ser bastante más y es mucha plata de ganancia, porque a Antel no le sacan ningún costo, ¿no? Porque Antel va a tener que seguir manteniendo todas las redes. Va a tener que de última, la calidad de ese servicio es de Antel, todo el mantenimiento va a seguir siendo de Antel, contratar con todos los proveedores es de Antel, ellos solamente son un usuario que se sube y te vende arriba, ¿no? Los cabales, estoy diciendo. Entonces, Antel mantiene todos los costos y
y pierde ingresos, o sea que pierde netamente ganancias. Los 60 millones de dólares, 50 millones de dólares que pierda, según la cifra estimada por los propios gerentes, van a ser todo ganancias de Antel. Y Antel, en ese sentido, es transferencia de ganancias desde lo público a lo privado, básicamente lo que se está haciendo, y es más, explícitamente lo han dicho, ¿no? Mirá, hay un sector que está complicado y hay que ayudarlo. Y está, le meten la mano al famoso Juan Pueblo que nombraban ellos, ¿no? Pero para transferir para un sector. Y después tiene un efecto que yo creo que es importante, esto que están haciendo, que es el efecto que tiene sobre las transferencias internas de ingreso entre los consumidores o los usuarios de Antel, ¿no? Porque fíjate que ellos van a competir en sectores. Ellos pueden elegir, ellos no tienen obligación de dar un servicio público como es Internet, de dar un servicio público a todo el que lo requiera en la zona de servicio. No, ellos van a dar donde ellos quieren el servicio. Pero de repente la zona este de Montevideo. Y si yo tengo que elegir y voy a hacer inversiones, ¿dónde voy? Bueno, donde haya bastante gente acumulada en pocas cuadras, donde haya gente con alto poder adquisitivo que aunque yo invierta le pueda cobrar más. O lo pueda desquitar de alguna manera con algo, le pueda vender un servicio adicional. Entonces, ¿dónde van a competir con Antel? Bueno, van a competir en los lugares donde Antel saca más ganancia. ¿Y dónde no van a competir con Antel? En los lugares donde Antel llega, en el interior profundo, en el interior, pero no en las capitales, dentro de Montevideo, no en la zona sur de Montevideo, sino en la zona oeste y norte. Entonces, ahí Antel va a quedar brindando el servicio, que es un servicio público a esta altura, ¿no? No podemos vivir casi sin estar conectados. Bueno, es un servicio público, además está declarado como derecho humano ya en varias convenciones. Entonces, eso no van a estar ahí. Van a estar donde Antel saca las ganancias para poder repartir y hacer inversión en todo el país, porque por algo el modelo uruguayo que se construyó, no solo para la empresa pública Antel, sino para todas las empresas públicas, es... hacer inversiones con cobertura de toda la población. Entonces, ¿eso qué implica? Bueno, ganar en unos lugares más para poder repartir en otros lugares y hacer las inversiones en otros lugares. Lo están rompiendo. También, al mismo tiempo, están rompiendo algo que es característico de del modelo uruguayo de empresas públicas, que es la tarifa única a nivel nacional. Porque ellos van a entrar en Pocitos, por ejemplo, tiran cuatro cables, 100.000 personas tienen. Claro que van a poder ofrecer un servicio más barato que actualmente ofrece Antel. Entonces lo van a poder bajar y te van a decir, no, viste que la eficiencia del privado. No, no. Entonces Antel, no es eso, es que Antel también invierte en otros lados que no son económicamente convenientes, pero sí socialmente y de derechos. Entonces, genera derechos. Bueno. En esos lugares, si entra en Pocitos, por ejemplo, entonces Antel se va a ver obligado a competir por precio en Pocitos. Y le vamos a bajar el precio a los que tienen poder adquisitivo alto y le vamos a aumentar en los lugares que tienen poder adquisitivo bajo para poder compensar esos ingresos, porque hicimos las inversiones, Antel hizo 1.000 millones de inversiones pensando en un nivel de cobertura, de generación de derechos, un nivel de calidad y eso implica un nivel de precios uniforme a nivel nacional. Rompen todo eso sin problema, no se le cae la cara. O sea, realmente es un cambio brutal del modelo que tiene y lo están metiendo ahí, meten una de a poquito y cuando queremos acordar, en un momento vamos a tener mejores precios en los lugares que no son socialmente convenientes, tener mejores precios y más precios donde es más difícil acceder, donde están las mayores complicaciones. Y además de todo, ellos siguen utilizando la empresa pública para todo lo demás, ¿no? Porque cuando el Ministerio del Interior, que yo creo que Antel y todas las empresas públicas tienen que colaborar con los ministerios, pero cuando el Ministerio del Interior tiene que colocar cámaras, ¿quién solventa eso? ¿Quién solventa? Antel solventa todas las cámaras de seguridad, ¿no? Y me parece que está bien, pero bueno, cuando eso se hace. Cuando el Ministerio de Turismo precisa los datos de cuánta gente entra al país y a qué destinos va, ¿a quién recurre? Antel. Y Antel se lo suministra, ¿no? Es un servicio público. Bueno, todo eso, hay mil, te puedo nombrar el Ministerio de Salud, el MIDE, todos
están, porque ahora básicamente toda la actividad pública y los trabajos pasan por las redes de Antel. Entonces, ese servicio que Antel brinda, eso lo mantienen, ¿no? Entonces, no dejan toda la carga en Antel y después te van a decir que es ineficiente Antel. Porque, ¿no? Pero te meten un competidor donde vos sacás el lucro para poder hacer todo eso. Es realmente un quiebre. A largo plazo me parece que es complicado para Antel. Esto le va a llevar un tiempo ingresar en el mercado, pero a largo plazo es impactante, sobre todo porque también hay, a largo plazo, hay otros mercados que no son solo la venta de internet. Por internet se van a vender otros servicios que ahora no se venden en los hogares uruguayos, ¿no? La automatización de los hogares, lo que es todo lo que es inteligente adentro del hogar, es decir, se va a poner un chip en cada aparato del hogar, en cada va a haber servicios adentro del hogar multiplicados. O sea, ahora hay cámaras en algunos hogares, pero ahora se va a poder hacer con los nuevos desarrollos en cada hogar, tener cámaras, tener automatismos, todos esos servicios son el mercado futuro que va a ser redituable el mercado de telecomunicaciones. Bueno, eso lo están privatizando a futuro, ¿no? Pero ellos van 10 años adelante, ¿no? Cuando quisieron hacer en el 92 la privatización de Antel, ¿qué estaban pensando? Estaban pensando en la telefonía básica, ¿no? Estaban pensando en la privatización futura de la telefonía móvil, que la mayoría de nosotros no sabía ni lo que era. O sea, todavía no habían aparecido ni los ladrillos, aquello, los celulares, aquello. Entonces, el pueblo uruguayo ahí reaccionó a tiempo y logró conservar la empresa pública y logró que Antel sobreviviera. Ahora pasa algo similar. Hay mercados futuros que aparecen y ellos ya están pensando en privatizarlo y se lo están dando a los canales, ¿no? Y ese mercado futuro está ahí. Entonces hay una pérdida en el mercado de internet, pero hay una pérdida de mercado futuro de servicios en el hogar y en la industria. La industria va a depender de esto. Las políticas públicas, industriales, agropecuarias, van a depender de las redes de Antel. Pero claro, si vos privatizás el internet, ya van a depender de otros. Y ahí es donde me parece que también el interés del capital privado va a estar, y le vas a estar dando, además de lo que tienen el oligopolio mediático, digo, le vas a dar un oligopolio de control de las industrias, de los datos, de los hogares, porque también hay otro mercado más que no es de servicios digitales, sino lo que nosotros dejamos como huella cada vez que entramos a internet, ¿no? Eso es un valor muy importante, porque de ahí, bueno, de ahí se han hecho manipulaciones en el Brexit, ¿no? Vos entras a internet y a partir de todas tus entradas a internet te sacan un perfil, por ejemplo. O te sacan datos importantes comercialmente para venderte cosas. Dices, va, si este está buscando licuadora, debe ser porque quiere licuadora. A ver, veo qué estuvo buscando y le encajo la licuadora. Pero ese es un mercado futuro. Ya se venden datos. No. Google, ¿de qué vive Google? No sé, pero lo que yo quiero decirte, Daniel, y eso también se está privatizando. Yo es que no tengo duda. Pero ese es otro tema. El tema de los datos es otro tema, porque tiene que ver hasta con la seguridad de la gente, con los derechos hasta la intimidad, la privacidad, al olvido. Hay países que discuten estas cosas. Pero se está discutiendo también Brasil, el tema de la seguridad de esos datos es un elemento, no solo en Brasil, en varios países del mundo, de seguridad nacional, ¿no? Saben el estado de ánimo de las personas. Es muy importante, eso no está discutido y sin embargo ahora se está privatizando. En parte está privatizado porque Google lo tiene, pero Antel tiene toda la red de fibra óptica, sabe lo que haces en tu hogar. El router ese sabe todo lo que vos haces en tu hogar cuando estás. Bueno, eso ahora está resguardado por Antel. Si te cambia de router o la conexión la tienen los privados, lo van a tener ellos para elaborar estrategias comerciales o de cualquier índole. Wow. ¿Cómo seguimos con todo esto, Leandro? Porque nos quedan unos minutos, pero sí. Yo quiero que vamos a hablar contigo, Gonzalo. Nos quedan todavía unos 5, 7... No, porque sé. Daniel habló mucho de la competencia. A mí me interesa ese tema de la competencia porque los liberales hablan mucho de la competencia, ¿no? Pero claro, no dejan competir al Estado. Porque hoy hay una hegemonía planteada en el sentido común de la gente que quedó, no, el Estado, las empresas públicas, monopolio fuerte, y el empresario pobre, el que tiene que ir a competir con ese monstruo que es el Estado. Hoy esa pirámide se invirtió. Lo que pasa es que no lo dicen,
denominador común, no voy a repetir todo lo que dijo Daniel, porque es trasladable a UTE el uso de la infraestructura, el capital público hacia el capital privado. Lo hemos hablado varias veces. Yo quiero ir con el tema de la competencia porque a mí me interesa mirar para adelante. ¿Cómo salimos de este atolladero? Hoy las empresas públicas, hablamos del instructivo de recortes, por lo menos para ir a foja cero a decir, bueno, vayamos en igualdad de condiciones. Bueno, para ir, hoy las empresas públicas, por ejemplo, no tienen un criterio de devengado. Si quieren hacer una inversión, como hace el privado, que saca un préstamo, lo amortiza en 20 años, hoy no puede hacer eso la empresa pública, por ejemplo. Se le complica. La empresa pública no tiene descuento por TOCAF. Hoy viene cualquiera de las empresas que está hablando Daniel o que pasa en UTE, las grandes empresas vienen, si están en el Uruguay, tenés descuento al patrimonio, descuento a la renta, descuento patrona, de aporte patronal al BPS. Las empresas públicas tienen que pagar hasta el último clavo que ponen. O sea, entonces hay un montón de restricciones desde el punto de vista de la competencia. Por eso a mí me gusta discutir con los liberales, porque bueno, vamos a competir. Compitamos, de verdad. O sea, que las empresas públicas puedan tener las mismas condiciones que... Ahora, si es el Estado que le brinda absolutamente todas las garantías y condiciones y que las ganancias, a su vez, se las lleva solo el privado y el Estado le garantiza esa ganancia, ¿cómo se puede competir? Acá hay un manual de cuentas públicas. Bueno, Daniel, hace muchos años... No, porque que está, se privatiza la ganancia. Pero siempre está socializado o estatizado el costo o la pérdida. Ese es el modelo privatizador. No nos sorprende que ese sea el modelo privatizador porque lo ha sido siempre. Y yo estoy seguro que si a esa empresa privada que vos tiene un problema, suponete, en el agua, hay agua salada porque porque el Río de la Plata está muy salado, o en Antel, no sé qué tipo de problema porque la gente se baja o porque cambia... Vamos a terminar siendo nosotros, me refiero a la sociedad, los que subsidien la ganancia del privado. Eso es así, como, Leandro. Eso porque hoy las empresas públicas no solo tienen que garantizar por su fundación, por sus cartas orgánicas, que ahora se están proponiendo cambiar muchas cartas orgánicas, ¿no? Hay por ejemplo, en UTE. ¿Qué pasa si ese proveedor de energía eléctrica, porque tiene producción privada, yo sé, por las plantas eólicas, en algún momento no tiene capacidad para satisfacer la demanda de la gran empresa? Estoy seguro que UTE va a terminar. Y va UTE respalda. Porque la UTE tiene la responsabilidad, es lo que decía con Antel, todas las empresas públicas tienen la responsabilidad de garantizar los servicios que prestan a toda la población, por ley. Ahora, el privado no. La UTE, o sea, paga el costo de eso, el público, y el privado no. Y encima ahora, no solo que paga los costos, sino que tiene que pagar y garantizar la ganancia del privado. Ahora, esto en el imaginario de la gente no es así. En el imaginario de la gente todavía sigue estando la empresa pública, que es como un lastre, que uy, yo tengo que pagar mis impuestos y esto se la lleva aquel. Cuando en realidad hoy no está pasando eso. Hoy es todo lo contrario. Hoy los grandes empresarios son los que realmente se están llevando las ganancias. En UTE pasa lo mismo. Daniel hablaba de la fidelización de los clientes. Qué perverso todo que ahora que los grandes clientes de UTE le pueden comprar energía a otros grandes consumidores. Entonces, ¿la UTE qué está haciendo? Si será perverso. Le está tratando de bajar y dar beneficios a esos grandes clientes para que no se le vayan. Pero ¿a quién le está dando beneficios? Porque es como una presión, ¿no? Es como es muy perverso, porque para que no te vayas yo te descuento, te doy más beneficio y te rebajo más la luz. Ah, porque si no me voy. Pero claro, es lo que pasa a los grandes empresarios, seguir rebajando la luz para que no se vayan. Y el resto de la población, el 99,9% de los clientes de UTE que no se pueden ir, tienen que pagar la luz, si no a los dos meses te la cortan. Es todo muy perverso, ¿no? Y además porque la gente está cautiva, pero el gran empresario... Pero vos me lo explicaste otra vez. Ese gran empresario que le va a comprar al proveedor privado o al mercado spot, como le llaman, de todas maneras le va a comprar a un privado que está subsidiado por la propia UTE. Exacto. Además que nada, que va a usar la infraestructura de UTE. Y ese famoso mercado... O sea, UTE está bajando el precio por una competencia que se crea UTE a sí mismo. Lo más ilógico de todo esto es que los que tienen que defender la empresa pública, que son los que... políticamente pusieron ahí para defenderlo, porque cada gobierno pone sus directores, sus presidentes,
se prestan para este tipo de cosas y no lo hacen. Porque el directorio de UTE no salió a contradecir el decreto que hizo el Ministerio de Industria y Energía, la cabeza de Paganini en aquel momento, el 242, que es el que permite esta... Había un director de la coalición de Cabildo Abierto que renunció. Que sí. Renunció, pero que en su momento cuestionó. Sí, cuestionó. Pero bueno, son parte de la coalición de gobierno, ¿no? Y además después renunció. Sí, sí. Él se hizo cargo, está bien, pero... el directorio como tal, la cabeza de la empresa, la presidenta Silvia Maldi, su vicepresidente en su momento, no salieron a defender a la empresa pública como... A ver, ¿qué dueño de...? O sea, yo no me imagino a los Mailos en su empresa fomentando que venga la competencia y que vos le garantizás la competencia que... O sea, no hay empresa en el mundo... Que haga sobre lo que todo cuando eso no se traduce en una baja de la tarifa, porque por lo que yo veo la tarifa no y al contrario no baja, ¿no? Se puede dar que en esta lógica, porque pasa lo mismo que en Antel, porque esto es gradual, no es que se van de una y por todas y la UTE pierde 20 millones de dólares al año de una y para siempre. Va a ser gradual, pero bueno, alguien va a tener que pagar esta fiesta, o sea que la tarifa va a tener un... Ahí hay una consecuencia sobre la tarifa residencial, que es la que pagamos todos nosotros, que es la que está pagando toda esta fiesta. Porque ¿por qué ellos pueden venderse y comprar, si les sirve venderse y comprarse entre privados? Porque es ficticio ese precio, porque no refleja realmente el precio de lo que es la energía. Porque el precio de la energía lo está garantizando la UTE, con todas las inversiones que hizo, con los contratos que paga, con los costos que paga de operación y mantenimiento, con todo lo que hace que el sistema funcione, lo garantiza la UTE. Entonces el precio que pagan estos generadores privados, la Coca-Cola que hoy le está comprando al Visu, un parque generador fotovoltaico, es un precio ficticio. Bueno, nosotros lo mencionamos, durante abril la Coca-Cola no pagó la luz, porque el precio fue cero, la Coca-Cola no pagó luz. ¿Vos pagaste la luz en abril? Sí. Bueno, esto es lo que va a ir pasando. Es gravísimo. Y eso que estuve de viaje. Bueno, igual tuviste que pagar los costos fijos. Igual era una cuenta, ¿eh? Bueno. Me quedé pensando. Che, muchas gracias, Gonzalo Castelgrande. Muchas gracias, Daniel Larrosa. No tiraron ni una buena noticia acá a la gente, pero por lo menos la gente... Una me dejas meter. Mañana el día del funcionario de UTE, 12 de agosto, 65 años. El lunes 12 de agosto. Día del funcionario de UTE. 65 años del 12 de agosto del 59. Saludamos a todos los compañeros y compañeras. ¿Qué pasó ese 12 de agosto del 59? Fue una gran huelga que se recuerda por su magnitud y hasta el día de hoy, bueno, la estamos recordando y para nosotros es un día de lucha que por eso lo tomamos como el día del funcionario. Bueno, entonces mi saludo, mi abrazo, mis felicitaciones a todos los funcionarios de UTE en el día del funcionario de UTE. Mañana, lunes 12 de agosto, con esa efeméride, recordando esa huelga de los trabajadores de UTE. Gracias Daniel Larrosa, gracias Gonzalo Castelgrande, gracias a todos y todas los que nos acompañan. Vamos un corte y nos tomamos un café con Víctor Hugo Popia velando acá en Legítima Defensa, segunda dosis. Desde siempre está Caribe con K. Salís a comer y está Caribe con K. Te vas para afuera y está Caribe con K. Te das un gustito y está Caribe con K. Vas a ver una peli y está Caribe con K. Vas a macromercado y... Pero acá sí es negocio. Chocolate por la noticia. ¡Vas a macromercado! En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K. Menos en macromercado, que siempre es negocio. Siempre es negocio. EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad.
Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de dos hojas corredizas, todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. Teatro El Galpón celebra su 75 aniversario con una cartelera internacional del 3 de agosto al 8 de septiembre. El Brote, Argentina, 3 y 4 de agosto. Mejor no decirlo, Argentina, del 8 al 11 de agosto. Desde España llega La Zaranda con Manual para armar un sueño, 17 y 18 de agosto. Reverso, Argentina, 31 de agosto y 1 de septiembre. Medida por medida, La culpa es tuya. Argentina, 7 y 8 de septiembre. El Galpón Internacional. Para revertir la transformación regresiva, necesitamos un verdadero compromiso país. Hagamos un trato por la educación pública. ¿Vamos a hacerlo? Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos los que nos acompañan. Pongan like, hagan comentarios. Háganse socios de la comunidad de Caras y Caretas, los que todavía no son socios. Lo hacen con el QR o van a la página web de Caras y Caretas y hay diferentes modalidades, incluso a voluntad. No pierdan la oportunidad de hacerse socios y apoyar un proyecto de comunicación que nació para romper el blindaje en un país donde es necesario eso. Y si te faltaban, si todavía no estabas convencido, mirá lo que hicieron esta semana con el tema de la ley de medios y los negocio que le están ofreciendo a los canales. Bienvenido, Víctor Hugo Popia Velando. ¿Cómo te va? Buenas noches, bien, Osa. Me va bien. Vamos a arrancar un poco con las encuestas, porque salió una nueva encuesta. ¿Sí? Nómade. La de Nómade. Que marca, a ver si la podemos poner en placa, una intención de voto para este 27 de octubre con 46.1% para el Frente Amplio, 25.3% del Partido Nacional, cayendo un montón de puntos, porque en la anterior encuesta de Nómade el Partido Nacional tenía más de 30% de intención de voto. Creo que 32 tenía. O sea que cae por lo menos 5 puntos, cae. Eso ya lo habían registrado las otras 3 encuestas que han salido. Sí, opción. Entre 4, o entre 5 y 8. Y 8 puntos de caída. Es tremendo esto del partido. O sea, estas 4 encuestas que lo registran. O sea, no hay ninguna forma de decir que es un error estadístico. Y además de encuestadoras que no están alineadas, digamos, todas. ¿Sí? O por lo menos están alineadas distintas las que estén alineadas. Se registra un aumento del Partido Colorado a 9.7, casi 10%, pero por debajo todavía. ¿No? Sí, la que está le dio más lejos. Fue opción, que le dio 13, ¿no? Sí, pero en esta de Nómade, quiero decir con esto, que esas caídas del Partido Nacional, ¿sí? Obviamente supone un aumento en el Partido Colorado, lo venimos analizando, pero no completo, no es una traslación completa. No. Sí, pero hay que ver el devenir del tiempo, ¿no? Porque hay algunos movimientos del Partido Colorado que van en dirección de pescar en la pecera, ¿no? Claramente esto de Bordaberry. Esto de Bordaberry. Ahora, las explicaciones de Delgado sobre, viste, desde el 30 de junio hasta acá, sí, todas pálidas para el Partido Nacional, ¿no? La explicación de Delgado es que es el ruido de Artigas y no la fórmula. No, pero esa, hasta esta altura es la elección interna, que fue muy mala. Muy mala. Lo que refleja que venía muy mal. O sea, la acumulación de causas de corrupción, todo lo que ya sabemos, ¿no? Un gobierno además que no ha tenido éxito. Lo de Artigas, indudablemente les debe haber impactado. Lo de Ripoll, no les deja de impactar todavía, porque ya no solo de su designación, mirá todos los escándalos que hay en torno, sí, a Ripoll. Leía en Búsqueda el jueves que hay gente referente del Partido Nacional que están muy preocupados por el grado de exposición que tiene Ripoll. Y en cosas escandalosas. Como esta de la hermana, ¿no? Lo de la hermana, dice, ¿cómo hizo para armar ese procedimiento nocturno de la policía? Que además el Ministerio del Interior dice que no hay nada malo en eso, que no encontró irregularidades. Sí, es raro, ¿no?
Sí, además, lo que no se entiende muy bien, salvo por su carácter, ¿por qué tiene que estar en primera fila cuando pasan esas cosas, no? Porque no, yo no me lo explico. Le podría bien llamar por teléfono y decir, mira, soy Ripoll, la vice de Delgado, quiero que vaya. No, ella fue, puso la cara, hostigó a los vecinos, ¿no? Creo que el lunes es la convención del Partido Nacional, ¿no? Mañana, sí, mañana. Y bueno, pero ahí se va a aprobar. Se va a aprobar. Aunque sí. Posiblemente haya. Haya voces discordantes. Sí, algo de eso va a haber. Entonces, el desembarco de Bordaberry, y además creo que está haciendo un tejido, Pedro Bordaberry, que me refiero a armando algo así, tal vez, ¿no? Con Tabaré Viera, con otras figuras. Sí, con el Gourméndez, sí. Como una lista power, ¿no? Un sublema. Esa lista, y tiene posibilidades de captar votos del Partido Nacional de derecha. Y de Cabildo. Y de Cabildo. Y justamente el Partido Nacional está perdiendo votos, entre otras cosas, de gente que no puede tolerar a Ripoll por su pasado de sindicalista o militante más cercana a la izquierda. O sea, esa gente, creo yo, se sentiría muy cómoda de votarlo a Bordaberry. Alguna, además, la está perdiendo totalmente. Y Cabildo, el estado de situación es medio calamitoso, ¿no? Sí, además yo te diría otra cosa más que la gente no registra ni siquiera quién es la candidata a vicepresidenta. Claro, pero te diría una cosa que es interesante también. ¿Quién va a liderar el partido en Colorado? ¿Bordaberry o Ojeda? ¿Hugo Ojeda? ¿Para esta elección? No, el digamos, el que traza la línea en el partido Colorado. Y eso es Ojeda. Ojeda para la elección, después de Bordaberry, sí, supongo. Y habrá que ver, yo qué sé. En términos políticos, es un dirigente mucho más importante, pero Bordaberry. Primero tiene más votos, seguramente. Él no estaba en la candidatura interna, pero está claro que si se hubiese candidatado en la interna, tenía chance de ganarla, ¿no? Con claridad, además. Era un candidato más fuerte que Gourméndez, que Robert Silva, que incluso el propio Ojeda. Ojeda se vio beneficiado de que todos los candidatos eran muy débiles dentro del Partido Colorado. Sí, claro. No había un candidato de la talla o del peso político específico. Pero vos te das cuenta además que lo que hace, lo que vos decías, por ejemplo, captar votos del Partido Nacional, del herrerismo, de los más conservadores, de Cabildo, hay un giro hacia la derecha grande del Partido Colorado, ¿no? Hay un giro en general a la derecha, me parece, de tanto el Partido Colorado como el Partido Nacional. Siempre también, pero yo lo que te digo, ahí lo podés matizar un poco con esto de Gary Paul. Pero esa elección de una sindicalista, ex... Eso es un intento publicitario, pero intento no cambia que es un... Claro. Pero yo te digo, fíjate vos, Ojeda con su vía y con un discurso de derecha. Lo mismo Bordaberry, que es un liberal en lo económico y además es conservador en muchas cosas. Supuso la ley del aborto, digo, hay una cantidad de aspectos que muy pegado a la religión, ¿no? Y a valores de la religión. Entonces me parece que hay un giro ahí que es diferente al proceso de 2019 cuando estaba Talvi, tratando de buscar otro electorado, ¿no? Cuando te digo que en el Partido Nacional también existe esta derechización, las listas más importantes del Partido Nacional, la interna lo reflejó, ¿no? Son todas del herrerismo, y duro. Sí, además, la 40 de Javier García, la 71, la 71 de Laura Raffo, Heber, la propia de Aire Fresco, yo sé, la 404 de la calle Pou. Entonces, son... Fíjate que ya no hay lista de Alianza Nacional, ¿no? Y Gandini le fue muy mal. Sí, pero digo, no era Alianza. No, bueno, está bien, pero si vos decís a alguien que venía un poco del wilsonismo y que quería mostrar matices, viste que en el último tiempo él mostraba matices. Entonces está muy a la derecha, muy escorado hacia la derecha el Partido Nacional, que es un partido de derecha, además. El Partido Colorado, claramente, y Cabildo Abierto, ni hablar. Es una estrategia de derrota, ¿no? Sí, pero es preocupante de cualquier manera, ¿no? ¿En el sentido?
de cómo se va conformando en la sociedad determinado, si pueden impregnar determinados valores y determinadas lógicas en la sociedad. Eso me preocupa. Que la derecha, ¿a vos te preocupa que haya una derecha derecha? Me preocupa, claro, sí. Pero siempre hubo una derecha derecha. Sí, pero esta tiene el gobierno. Y sí, tiene, pero por unos meses. Sí, tiene los medios de comunicación y tiene... Ah, sí, eso sí. ¿No? Entonces me parece que... Y además hay otra cosa que a mí me llama la atención, que lo decían los panelistas de hace un ratito, ¿no? ¿Cómo apuran todo, no? Apuran el desguace de Antel, apuran el desguace de UTE, apuran los temas, lo del el proyecto Neptuno, porque más allá de la no innovar, ya expropiaron 51 hectáreas ahí en Arasatí, ¿no? Otra cosa que tiene mucha preocupación la calle de Pau para resolver, que te indica cómo quieren meter todo ahora, es el tema de la gobernanza de la UAM, ¿no? Que quieren sacarle poder a la intendencia de Montevideo, ¿no? La intendencia hoy tiene doble voto, digamos, en cuestiones divididas, ¿no? Entonces hay una serie de medidas que están indicando que si bien se pueden retirar, pero que van a dejar el campo minado, lo van a dejar. Viste que Sanguinetti dice que se ilusiona de ver al Partido Colorado peleando el balotaje, o entrando al balotaje, por esta incorporación de Bordaberry. La verdad que hay un elemento, hay un punto ahí que tiene Sanguinetti, o que tiene la caída del Partido Nacional, no parece que se vaya a detener, por lo menos por ahora. Y el Partido Colorado está haciendo movidas que le hacen aumentar. Primero porque tiene ese beneficio de la gente que se va de los blancos. Pero además porque hace este tipo de cosas. Trae a Pedro Bordaberry, que para competir el voto de derecha, claramente es una persona indicada para ese voto de derecha. Está claro que está limitado. Hay una parte de la sociedad a la que no le va a entrar jamás un Bordaberry. No es el mejor para ganar una elección, pero sí para en esa disputa por esa pecera de la derecha. Y yo no sé, hay una chance ahí. No, para mí están caminando hacia una cosa pareja, ¿no? Sí, yo te decía la vez pasada, ¿quién es el pata de familia de esa familia ideológica, no? Que hasta ahora vienen los blancos siendo, ¿no? Tranquilos. Después de la crisis del 2002. Son demasiados errores los que ha cometido la calle, la FLUF. La FLUF porque digo que es como su jefe de campaña, Delgado. ¿Viste que el otro día almorzó después de la caminata con la FLUF? Ah, sí. Lo escuché ahí. Sí. ¿Y qué me decís de la ley de medios? Dale, metemos un poquito con la eso. La ley de medios ya lo dijo Daniel. Daniel, porque además una cosa interesante es, si entrar a la ley de medios de pleno, el veto de la calle Pau al artículo 72, que era una barbaridad el artículo 72, ¿no? Pero ¿qué decía el artículo 72, Popi? Que había que ser imparcial en la información, en la opinión, trazaba. Digo, no había un organismo que controlara, pero la norma era esa. Que todo el mundo saltó con eso, ¿no? ¿Y eso qué significó? Yo te pregunto, porque si bien el artículo 72 me parece igual que a vos una barbaridad, ¿no? Me impresionó un poco el salto de todo el mundo, ley Mordaza. ¿Acaso los medios en este país, sobre todo los que tienen concesión, son imparciales? Sí, pero acordate que la CIP sí. Siempre se opuso a regular. La CIP que son los patrones, ¿no? Yo lo que te digo es que está bien que ese artículo no podía pasar, y mucho menos propuesto por Cabildo Abierto. ¿Sí? Pero una cosa que llamó a la reflexión es los medios, sobre todo los canales, ¿no? Pero los medios que utilizan espectro público que les fue concedido, ¿sí? Tienen un sesgo que es tremendo. Bueno, no, aunque lo diga Cabildo Abierto, lo tengo que decir yo también, tienen un sesgo tremendo. Está bien. Y quieren seguir teniendo un sesgo tremendo, además, bueno, porque por eso se oponen, no se oponen por la Mordaza. Suponete que haya un cambio de gobierno, ¿no? Sí.
quieren tener esa libertad para seguir haciendo lo mismo. Por supuesto, hay una cosa que decía el artículo de Cabildo Abierto, que en realidad no era el problema de la opinión, era el problema de los invitados. ¿Viste? Decía, bueno, si vas a traer a este, trae a este y a este, decían lo de Cabildo Abierto. No, eso es restricción de la libertad. Coincido. Eso es una restricción de la libertad de prensa. Ahora, estaría bueno que los medios que son concesiones del Estado fueran un poquito parejos. ¿No te parece a vos? Sí, bueno, pero eso... ¿Hay que lograr por medio de la persuasión? Eso no hay forma de resolverlo. Ah, ¿no? Mirate, ¿cómo hacerlo? Fue muy ingenuo entonces Cabildo Abierto. A que Cabildo Abierto lo quiso resolver por ley. Sí, yo no tengo ninguna confianza. Suponete podrían volverse totalmente en contra de posiciones progresistas, ¿no? Ah, iban a terminar siendo así, sí. Claro. Ahora, a mí lo que me llama la atención, ¿por qué pega esa bofetada así a Cabildo Abierto Cookie, la calle Pou? Porque él también está en contra. Está bien, conceptualmente sí, pero... Pero no está en contra porque sea una ley mordaza. Está en contra porque no quiere darle más espacio. O sea, hay un tema. Mientras los medios de comunicación que tienen concesión del Estado tengan completo libre albedrío, la derecha está tranquilo de que esos medios van a tener sesgo. Yo te digo, yo te estoy hablando en términos políticos. ¿Por qué pegarle así? Pues lo podía haber parado antes, ¿no? En el Parlamento. Porque si está leyendo las encuestas o piensa que es un competidor de sus votantes, yo qué sé. Porque, bueno, no se va a ir, aparentemente Maní no se va a ir de la coalición. Porque además, como lo suena el espanto y no otra cosa, va a ser la forma de evitar que el Frente Amplio vuelva al gobierno, lo van a hacer. Manini tiene, además me parece también, es curiosísimo. El Cabildo. Manini. En esto, ¿cuál es el costo? Porque Manini decía, había un compromiso de votar este artículo, lo votamos y ahora viene y me lo vetan, es como una especie de traición. Dice. Y te pueden perfectamente hacer eso, porque vos no, Cabildo Abierto, hoy es algo, pero dentro de 3 meses probablemente sea algo mucho menor. Por eso. Entonces, no es lo mismo hace 4 años, donde tenías todo un periodo enfrente, donde Cabildo tenía una bancada significativa. Pero hay otra cosa. Ahora, dentro de 3 meses, Cabildo capaz que tiene una bancada marginal. Creo que hay otra cosa. Me parece que, viendo así los datos de la Nómade, la competencia parece ser en la interna de la coalición, más que con el frente, ¿no? Entonces, si la competencia es en la interna de la coalición, eso puede explicar algunos movimientos, el de Bordaberry, el de el veto. Yo lo que no quiero, parece como capaz que rebuscado, pero no lo es. Lo que no quiero es que la gente compre la idea de que el presidente Luis Lacalle Pou vetó ese artículo porque era, porque es un demócrata. Pues no lo vetó por eso. Defiende la libertad de prensa. Sí, porque defiende la libertad de prensa. Pero por favor, le está dando 3 millones de dólares a los canales, está todos los beneficios. Mirá lo que está haciendo. ¿Y vos creés que realmente lo vetó por eso? No, lo vetó porque ese artículo era un escándalo internacional, pero internacional, ¿no? Y además, porque en realidad los propios canales no quieren eso. Quieren garantizar que van a seguir manteniendo el perfil que quieran, no que les definas por ley a quién tienen que invitar. Lo cual lo comprendo. Me parece razonable que vete ese artículo, que es una barbaridad, nunca debió ser aprobado. Pero no se compren esa idea de que es un está a favor de la libertad de expresión y la democracia y la pluralidad. ¡Para! ¿Qué va a estar? No, además, con lo que está haciendo con la Altera es clarísimo, ¿no? Y mirá cómo los está financiando. A pérdida le está dando los canales ventaja todo el tiempo, ¿no? Pero yo te decía esto porque me parece que más allá de la denuncia de todos los casos de corrupción como el de Artigas, como todos los días aparece uno distinto, ¿no? La oposición tendría que hacer mucho énfasis en las transformaciones estructurales que está haciendo el gobierno en las empresas públicas. Tendría que ser más claro en la oposición a eso. Y no dejar solamente a los directores de los entes por el frente o a los sindicatos, ¿no? Hay que dar más fuerza en eso, porque ahí está habiendo cambios estructurales. Y cambios culturales pueden llegar a ser también. Quiero plantearte otra cosa que está en ese artículo, en el articulado de la ley de medios. Algo que no vetó el presidente y que es gravísimo.
que es la posibilidad de nombrar al director de los medios públicos por seis años. Por 6 años. Lo que ya demuestra que no hay ninguna concepción democrática. No. Quieren que, terminado este gobierno, seguir teniendo el control de los medios. Otro Sotelo. Pero durante... están designando... Primero, creando cargos en un año electoral que no se puede. No se puede. Y designando autoridades con una mayoría súper circunstancial a 3 meses de las elecciones para que los medios sigan los medios públicos sigan respondiéndole durante los próximos 5 años. Por eso es escandaloso. Es una señal de que están pensando la transición, conservando espacios de poder, ¿no? Sí, pero los medios. En los medios y en todo, ¿no? Porque si vos le das a la Coca-Cola, le abaratás la electricidad, se la asegurás de parte de UTE, ¿no? Yo creo que esos artículos no pueden pasar el control de constitucionalidad de la Suprema Corte, porque son groseramente inconstitucionales, y creo que lo avisaron incluso los equipos técnicos jurídicos del Parlamento. Le dijeron, miren que esto es inconstitucional, el artículo 74 creo, y no me acuerdo cuál más, y 76, nos avisa acá Julieta. Producción. Acá tengo, acá Julieta me baja línea, no soy yo el que habla, es Julieta la que me dice, vos decís esto y yo digo... ¿Parece que es como Chirolita? No, sabe. Sí, yo. Sí, por eso. No, es que están muy informadas. Son bárbaras. Julieta, Zidane y Sofi Pinto Román, que están detrás de todo y que nos van manteniendo evitan que digamos estupideces. Hoy, por ejemplo, evitaron que yo dijera cualquier fecha. Pero, Poppy, tenemos entonces lo de la ley de medios, la situación de planteada entre el Partido Colorado, el Partido Nacional, y esta caída, ¿sí? Y estos artículos, esta interna que vos notás en la... En la coalición. En la coalición. Comenzó el Frente Amplio su gira de fórmula por el interior del país y la candidata a vicepresidente, Carolina Cose, anunció públicamente que no va a votar. Pero no tenía otra opción. ¿Por qué? Porque la papeleta dice eliminar el ahorro individual, eliminarlo. Y el programa del Frente dice que la seguridad social debe basarse en 3 aspectos: solidaridad no contributiva, solidaridad contributiva y ahorro individual sin lucro. Que la interpretación que le dan es que sean AFAP estatales o la República. Entonces, el programa AFAP dice una cosa que no dice la papeleta, ¿entendés? Yo creo que ahí estaba muy embretada Carolina Cose para eso. Vos decís que por ahí... bueno, hay un texto sí, de Cose, claro, que lo explica. Y vos sos la candidata del Frente, la candidata vice del Frente. Yo creo que iba a ser muy complicado para la fórmula. Primero, Yamandú Orsi tiene una posición clara con respecto a esto, está en desacuerdo. Y no podía haber... Era muy difícil que la fórmula mantuviera una especie de ambigüedad sí, con respecto claro. a esto. O sea que de alguna manera desplazan ese tema, que era un tema que el oficialismo... Ya empezaron a decir, no creo si era Ojeda, decir que el candidato a presidente tiene una posición y la vice otra. Ahora está. Bueno, Poppy, nos estamos quedando sin tiempo. Quiero avisarle a la gente varias cosas. Primero que el 22, jueves 22 de agosto, después voy a decir el horario, vamos a presentar el libro de Marco Teruggi sobre América Latina. Acá en Montevideo, en la librería Escaramuza, después les voy a decir exactamente el horario para los que quieran participar. Marco en este momento está en Venezuela, pero ya es, además de ser un compañero de trabajo, hacemos juntos Macondo, ha trabajado también en Caras y Caretas y en Legítima Defensa, es realmente un libro que recorre las realidades diferentes de América Latina y que a todo el que está interesado en este continente como proyecto incluso, político, le puede... Es una, además escribe muy bien Marco. Eso va a ser el 22 de agosto. Y les recuerdo que a fin de año vamos a estar viajando a México en estos viajes con Legítima Defensa. Vamos a ir a la Ciudad de México, vamos a pasar fin de año en Ciudad de México, vamos a estar recorriendo sobre todo hacia el lado del Caribe, del Golfo. La Riviera Maya. Ahí estábamos, a la Playa del Carmen. Va a estar muy bueno eso. Y en el 092-982-986 podés averiguar, pedir el PDF donde te pasan toda la trayectoria, todo el itinerario, todo el recorrido, todo lo que está previsto. Y si tenés ganas, te sumás.
vamos a pasarla muy bien y los queremos nuevamente invitar. 092-982-986 para averiguar información sobre esto. Gracias, Víctor Hugo Popi Abelando. Bueno, nos vemos el próximo domingo. Nos vemos el próximo domingo. Gracias a todos y todas los que nos han acompañado. Soy Leandro Grille. Esto fue Legítima Defensa, segunda dosis.